elambito.com. Las tiburonas culminaron una sesión más de entrenamiento aquí en el estadio Romelio Martínez con miras a lo que será el partido de la cuarta fecha de la Liga Águila Femenina ante Atlético Bucaramanga. Al final del entrenamiento, el entrenador Omar Ramírez se refirió al respecto de este juego ante el conjunto Leopardo. Mira, no, dentro de lo táctico vamos a seguir igual, porque queremos mejorar algunas cosas defensivas, como te lo comenté, hace un poco más de conexión medio y la volante 10, Estelle se pierde el partido, como lo dices, por tarjeta roja. Va a ir Mónica Ramos, con más seguro sea la que vaya en ese lugar de ella. Con Mónica ganar un poco más de manejo de pelota en el medio con ella. Vamos a intentar hacer el trabajo que hace Daniela. Personalidad. A nosotros nos faltó personalidad, nos faltó un poco más de carácter a la hora de tener la pelota. Y sin ella también. Pienso que el equipo no se portó bien en ese sentido y por eso no estaba tan alegre, ¿no? Pero ya lo damos atrás. Sabemos que vamos a jugar en casa, vamos a jugar con nuestra gente, vamos a jugar en el metro. Va a ser una noche muy linda para nosotros. Mira, vamos a tratar de hacer un partido muy mixto, ¿sabes? Por momento tener la pelota, por momento no tenerla, por momento jugar a la contra, si el equipo regala espacio, el equipo rival, y lo vamos a aprovechar. Eso es lo único que varía y yo siempre, mis equipos se caracterizan por acomodarse un poco a lo que nos presenta el partido. Si el partido no me presenta tener la pelota, no lo voy a hacer. Si la cedo, la cedo, así está en casa. Lo que me va a importar son los 3 puntos. Porque al final de cuentas puedo tener la pelota todo el partido y pierdo. O sea, y igual la directiva no me decía, bueno, más si tuviste la pelota y por eso te vas a quedar, ¿no? Voy a quedar acá por los resultados. Bien, claro, queremos hacer las cosas bien y tener la pelota un poco. Pero el partido va a ser un poco complicado, ¿sabes? Un poco complicado, pero igual sentimos la motivación de jugar en el metro, adelante nuestra gente. Mira que hay unos movimientos importantes para el equipo femenino en cuanto al apoyo de las barras y todo eso, y ellas lo saben, y es un compromiso que tenemos, es un compromiso más allá de lo futbolístico, un tema de dignidad que está un poco tocada, porque ellas saben que están representando una institución como Junior y que debemos sacar la cara sobre eso. Las tiburonas buscarán reponerse a la caída 2-0 en la pasada fecha ante Atlético Bucaramanga este domingo cuando las reciban en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez desde las 7:15 de la noche. Informó George de la Hoz para elambito.com. Elambito.com.